Desértico y solitario, Oña es un pueblito de ancianos. Y en una de sus casitas tan precarias, alguien suspira todos los días. Es Anita, que envejece soltera y sola. Enferma y cada vez más afectada por una artritis deformativa que al momento le destruyó sus manos y ha empezado a afectarle su equilibrio. Bueno, estamos ante una paciente que presenta una discapacidad múltiple. Ella es hipoacúsica, es decir, que no escucha bien. Además de eso, tiene una paraplegia producida por un accidente que le sucedió en otro lugar donde ella vivía. Y entonces la trajeron para acá. Ella vive en un cuarto que le han prestado porque la recogió una amiga. Esto no es de ella. Y además tiene también una artritis generalizada deformante. ¿Qué deseas, doctor? ¿Si mejoraré mis manitos? Bueno, la artritis es un problema reumatológico. Ella le lesionó la columna, ¿no? Por eso es que le tiene postrada a ella ya con, y con las deformaciones propias de la enfermedad. Hasta que llegaron los brigadistas. Y para ella ha empezado un repentino alivio que le alegra como nunca. ¿Qué mes estamos? En marzo. Acarachi, ayumas. Yo crees por aquí vieras días en este mes hay. Este mes ya hay choclos. Choclos, frijoles. Ay, ¿qué me es para la gente que me avisó? Eso, la sensación de que alguien nos quiere, nos mira y actúa con amor y con afecto. Tanto que Ana se reencontró con su humilde vida. Y a su manera, se dio cuenta que al fin el sol salía para ella. En este altiplano azuayo, una de las zonas más agrestes es la de Ingapirca. Desértica, sofocante en el día, helada por la noche. Allá, hasta donde dio la estrecha y empinada carretera, las brigadas Manuel Espejo llevaron cama y colchón, que cargaron al hombro, superando lomas, soportando el clima. Nos dirigimos a la casa de una paciente con discapacidad múltiple, visual, auditiva. Las lomas. Un caso crítico, diríamos hipercrítico, verán en las condiciones de vivienda que tiene, si es que se le puede llamar. Aquella casa que es una lona, realmente es una lona, que no hay de nada y no hay ni luz eléctrica, ni agua, nada, nada. Camita y colchón, utensilios y alimentos que son para Olimpia. Una abuela sorprendente que solita vive allá, remontada, donde la montaña corta con las nubes. En una frágil casita armada de lonas y de palos, y en condiciones que pocos, muy pocos podrían sobrevivir. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Venga, venga, venga. ¿Qué usted come aquí? ¿Dónde usted cocina? No tiene cocina. ¿No tiene? No, no tiene cocina. ¿Cómo está mi cocina? Ahí sí tú tienes, pero no es. ¿Dónde comes? Cocina. ¿Y dónde duerme? Aquí, que no tiene cama, colchón, nada. ¿Dónde duerme? Aquí mismo duerme. ¿Aquí? Mm-mm. ¿En el piso? ¿Aquí sí, en la tierra? Yo solo suelo duerme. ¿Un médico la ha atendido? Médico, los ojos. No, no sé qué lleva el médico, nada. Y si yo voy a volver, me hace no. Me reventó. ¿Y cómo ahora se ve? Ahora hace mismo noche duele en cabeza. De día no duele, pero bueno, de día. Noche que va. ¿Cómo usted ve? ¿Usted ve bien? Así bebe yo solita. Que si ve bien, ¿usted ve bien? Sí. Sí, porque tiene audición. Allá, arriba,
Nadie sabe qué milagro impide que la casa, una de estas, vuele por el cielo azul de la serranía. Parecería que no, al menos mientras el leal perrito mire por su ama y atento cuide de los poquitos bienes que ella tiene y él custodia. Ecuador está conociendo un país al que siempre dio la espalda. Azuay no es distinto. Las brigadas visitaron 939 viviendas y se trataron 249 personas con discapacidad. En ciertos casos, como el de Olimpia, el Midubi le levantará incluso una casita flamante y de verdad. Vas a dormir en una camita decente, abuelita. ¿Qué tal? ¿Te gustó el colchón? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Sí, está cómodo? Sí. Eso, y mira, tienes la cobija para que te abrigues también. Sí. ¿Sí? Este palito vas a cambiar, ¿sí? Por esto, mira, lo que te hemos traído también. Este es un bastón de un punto. Sí, mira, vas a reemplazar este por este. Te va a servir mucho mejor, sí. Agárralo, a ver. Eso, a ver, ¿qué te parece? Sí, bueno está. Vamos a caminar un poquito, ¿ya? Venga, caminemos, sí. Ya. Eso, apóyese con el bastoncito. Sí, sí, ¿te gusta? Eso, a ver, eso, sigue caminando. Las brigadas Manuel Espejo llevaron los mensajes de la solidaridad a los más débiles. Y nuevamente hemos visto en los ojos de los otros que con el afecto llega el consuelo y se reinventa la esperanza.